Non ou con Gos, ambos pechan a taboa. O Obradoiro é o peor equipo en termos defensivos. O Manresa, o segundo peor ataque. Duelo pola permanencia non ou con Gos. Manresa e Obradoiro pechan a clasificación con 2 victorias e 6 derrotas. Obviamente non nos querríamos ver aí abajo, porque nos hubiera gustado ganar 2 ou 3 máis partidos, pero ahora mismo preocupación non é a palabra, si conciencia de que la queda muchísimo por delante e que tenemos que mejorar en cosas, obviamente, pero estamos con la mentalidad correcta e eu creo que en el camino adecuado para seguir mejorando. O Obradoiro é o que peor defende da Liga. Encaixa unha media de 92,5 puntos por encontro. Nuestra mejora pasa por nuestra mejora defensiva e si creo que estamos correctos en defensa, al final sacaremos nuestros tiros e podremos competir o partido. Competir e evitar perder a concentración. Nuestros momentos buenos son muy buenos, entonces ahora hay que conseguir que los momentos malos sean menos malos y no nos duren 2 minutos, sino sea una jugada, una cosa puntual. O camiño da reacción pasa por Manresa. El equipo este año, el año pasado, al que le pitan más faltas, nos pitan muchísimas faltas y sin embargo nosotros vamos poco a la línea, entonces 2 o 3 fallos implica ya que el porcentaje se vaya lejísimos, ¿no? Si tú haces 24 de 30, pues no es un mal porcentaje, o no es tan malo, ¿no? Pero si haces 7 de 10 o 6 de 10, pues ya se reduce enormemente, entonces el volumen también tiene mucho que ver.